Oh. Old man Scarlet ruled over Gloomywood. They say he built this concrete eyesore right in the middle of town to celebrate the birth of his daughter. You gotta be real rich to come up with an idea like that. Honestly, I never thought I'd wind up here. This town, rotten to the bone. Even the big shots are up to their neck and shit. Now, how do I get into this fortress? Fortaleza, es un edificio, ¿no? Cerrado, capaz. A ver, ¿está hecho basura? A ver, un carajo. ¡Auch! ¿Cómo pegaba? Ah, sí. ¡Hijo de puta! ¡Vení, rata! ¡Vení, rata! ¡Toma! ¡Concha, tu madre! ¡Vuelve! ¡Vuelve, si sos tan guapa! ¿Dónde estás? La escucho, no la veo. Ahí viene. No la viene. ¿Cómo giraba? Ah, ah. Dale, rata, que quiero ir a ver allá que hay y no me dejas. Come here, please. Ahí viene. Otro bicho. No veo un carajo. ¿No tenía una linterna yo? Ah, sí, no. Pero no tengo pilas. Mejor la guardo. What? Todos supongo son chiquitos que tengo que rescatar, ¿no? Ay, ahí había una barreta. Ay, puta, no me acuerdo nada. ¿Irá a salir ese tipo o no? Ah, clic derecho. Una rata. Way out. Ok. Rata, ¿aló? Ah, no hay nada de volé. Y esta otra. Pilas. Bien. Ya está, ¿no? Ah, ahora vamos a empezar a morir. Pensé que era recepcionista, pero yo entré con una barra en la mano. Vale. Ah, estas cositas son como estatuas. What the fuck? Bueno, que para que se calme esa mierda. Entré con la barreta en la mano, no me cuenta. No entiendo, ¿qué hago ahora? ¿Me informe parar esto? Ella tiene la visión hasta acá y él... okay. Entonces hay una alarma ahí. Una cámara, digo, no una alarma. Hay otra cámara allá a la izquierda. Está la vieja esta.
Y... ¿qué más? ¿Por dónde puedo pasar? A ver. Creo que hay acá que me hace hacer... Ah. Ah. Oferta de trabajo. O sea, mi forma de entrar es... ahí está. Era la forma de entrar. Uy. Coja un cubo y una flanca. Ahora vas vestido de limpiado. Limpio. ¿Cómo no? No sé ni quién es Dimitri. Hola, Robert, ¿qué onda? Estoy escuchando reggae acá. Hola. ¡Eh! ¡Aló! No me ignores. No, no limpie. Con que tú eres el nuevo, ¿no? Ah. Espera, che. No puedo limpiar todo como si fuera oro. ¿De qué me está hablando? ¿Acá hay otra cámara? Pero no lo quise agarrar. Concha tu madre. Bueno, mátenme porque fue sin querer. ¿Cómo chota la dejo una vez que...? ¿Ok? Te han matado. Bien. Otra vez. Venga, rata, venga, rata. Ya sabemos que te tengo que pegar. Hija de puta. No veo nada, y rata, vení acá. Soy malísima. La escucho, pero no la veo. ¿Dónde se va? Por el mapa. Ahí está. Yo creo que voy a tener que empezar otra vez. Me cago comiendo. ¿De dónde viene? Ah, mierda, que se puede ir lejos de ahí. También secuestran pibes, ¿qué onda?
Ok, no acercarse a las muñecas de mierda, pues es una trampa. A ver, ¿me llevas? Qué bueno. No, espera. Es un frío. Me encanta la música chill del mapa ahí. Hola. Yo soy el nuevo y ahora sé que no me toca acercar a la... A la muñeca. Ah, no había visto que me había dado un plano. Okay, en rojo no puedo ir. O sea que en rojo es a donde tengo que ir. ¿Dónde estaríamos? En el primer piso, ¿no? Nosotros. Nosotros. No, ahí era, no, ¿no? Espera, espera. Una mierda. Vamos a limpiar. Con el cubo lleno. Ok, acá se puede. Acá no. Las escaleras. Ah, no, acá sí se puede. En este no se puede. ¿Qué es eso? Ah, acá no hay nada. No sé qué tengo que hacer. Esto... Acá tengo que ir. Bueno, yo calculo que mientras está ahí me puedo meter acá, ¿o no? Estoy limpiando. Chao, me otro piso. Se acaba de andar fumando mal. ¡Oh! Hay un ninja ahí. Podría guardar igual. Pero... Si me deja... Me deja. No, no soy, soy un policía encubierto. No me hagan bullying. ¿Este qué piso es? Ah, este es el 4. Supongo que esto... Entonces estaba en el 3 hoy. No, no puede ser. Cuarto piso, nada. En ningún lugar puedo estar parado al cuarto piso. Acá no va.
Un caramelo. No, tres, ahí está. ¿Cómo llegué del 1 al 3? ¿Dónde va el ascensor, loco? Por la escalera, definitivamente. Pero no me apriete de vuelta el coso. ¿Qué? ¿De qué están hablando acá? Ok, en este piso. Ya, ya. En el cuarto hay que subir por la escalera. No quisiste fumar, ¿de qué chota hablas? No me acuerdo cómo. Ayuda. Qué mierda, ya me olvidé. No, no es esto. Opciones de control. Bueno. No fuma. Si lo arrastro así, tampoco. No sé. Entonces, el piso 4 es por la escalera, el piso 3, que es en donde estoy, sí podría dar la vuelta por ahí. Ah, pero porque hay. Un gong que claramente no voy a tocar. Esto está electrificado. No hay nada acá. Si limpio acá, ¿qué pasa? No puedo hacerme la boluda, onda. Estoy limpiando. Vengo a limpiar el cadáver. Se quedó quieto, o sea, la mató y se quedó quieto ahí. También hay que seguir rescatando al niño, sí. Voy a bajar, otra vez. ¡Ah! Ahí ya entendí. Ya te dice a dónde subís y a dónde bajás. Ok. O sea que al segundo piso hay que llegar por la escalera. Supongo que por acá. No. Volvé. Vida más perra. What the fuck, tiene un arma. Pues se supone que en el segundo piso puedo andar por ahí, donde está el tipo armado. Está bueno, pues se queda dormido. Ya fue, me mando a ver qué onda. Supuestamente acá puedo estar. Un cubo lleno de agua. Pilas. ¿Eso será una cámara lo que te tira? Capaz no. Estás re dormido, te mal. Epa, esa puerta. Ah, por allá. Y esto que está así.
O sea, básicamente es andar escuchando. ¿Esto lo escuchan ellos? Chau, me choré algo, no sé qué fue. Un maletín. Lechoncito mío. Cierto, repetírtelo. Ni cuenta cero, que me choré un maletín. Listo. Si no me pagan la última entrega, no. Una hora más y tendré que hacerte una visita. Ok. Un abogado. Un pase. Te vas durmiéndote. Si lo mato. No recuerdo cómo se hacía para... Para guardar. Porque me estaba diciendo cada rato que guarde y no recuerdo cómo era. Ok, ya fue. Pasa que yo me la paso muriendo en este juego. Si no guardo, cagué. Necesito encontrar... ¿Me ayuda? Acá. Ah. Así. Está, porque quiero ir a probar algo. Que capaz termine conmigo muerta, entonces. Es de 76 el juego. Son todas muñecas. ¿Se va a meter? No, pero es forma de pasar más rápido los pisos, Ricky. Vamos a rofar todo otra vez. Piso 1. Esa es la muñeca que me choreé antes y me cagaron matando. Ahora piso 2. Un whisky. Y otra muñeca. Piso 0. Supongo que el planta baja. La nena, en el piso 3. ¡Qué ese ruidito! Ah, hay una cámara en el piso 0 que funciona mal. Aparentemente. Ya. ¿Y esto qué es? Ah, bueno. O sea que yo quiero creer que no es que las dejo inutilizadas y quedan así para siempre. Pero este piso
Donde sea que esté la cámara, hay una nena atrapada. ¿Qué es esto? ¿Esto será donde están los nenes? No puede ser que me lo hayan dado así. ¿Esto qué? Al piso 6. Nada, directamente. Ahí donde estaban los tipos... No, acá estaban los tipos que me... frenaron en la puerta del ascensor, creo. O en este. Bien. O sea que probablemente... pueden utilizar las cámaras y ir a chorearme aquello. Aunque no sé para qué quiero las muñecas, pero... ¿sensor de movimiento en el 76? No creo. Lo que voy a esperar era que vuelva el viejo al baño, que parece que va al baño cada 2 minutos. Toma mucho mate el señor. Tiene que ir a cada rato al baño. Voy a esperar eso. Voy a apagar la cámara y me voy a ir a chorear aquella muñeca. Y no sé, ahí veremos qué ocurre. Casi no la veo la cámara. Apunta ahí. Chistoso que le digan Piti a los puchos. También eso. Listo, me choreé todo. Chit. Está bueno porque camino para atrás. De ahí me lo sabe camino para adelante. A ver qué pasa ahora que descubran que... mira que hay un caramelo. ¿Halo? ¿Me cuentas ese día? Hello. Bueno, ahora quiero ese caramelo, así que voy a esperar. Mi querida muñequita, ha vuelto. A ver. Pero... dio cuenta que le choré la muñeca y ahí quedó. Bueno, las voy a juntar a todas. De planta baja hay dos. Ahora que este venga para acá. Voy a chorear el caramelo y... ver si hay algo más en el piso este, que no sé. ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡Uh, el viejo! Bueno. Piso 3. Ya está, me la llevo nomás. ¿Te pudiste cambiar el pantalón, Rockwell, o...? ¿O te llamó...? A la dungeon.
Ah, este es el piso 3. Definitivamente acá tengo que venir por el ascensor. Piso chill. Hay algo que no cacho, porque si me engancha con esa muñeca, creo que me van a cagar a piña. No, no, casi explotó. Acá está la nena, seguro. ¿A dónde voy a quedar electrocutada? ¿Puedo hacer sonar eso? ¿Acá se puede entrar? ¿Qué es eso? ¿Un cassette? ¡Ay, por Dios! No hay nada más. Un cuchillo de cocina. El agua la tengo que usar para algo, seguro. A ver, señor ninja samurái. ¿Le puedo tirar agua y electrocutarlo? No, no, está muy lejos. ¿Qué es esto? ¿La luz? No, no te pongo a limpiar. No van para prender esta luz. No, definitivamente no creo que la opción sea subir por ahí. Yo ando limpiando, ¿viste? Pero... Nadie se dio cuenta que están desactivadas las cámaras. No entiendo. Es que se quedó quieta, o sea, uno está trabajando... Qué mal haces tu trabajo, loco. Estás ahí parada, haciendo nada, pelotudeando, tomando café. Y te cortaban las cámaras de seguridad, ni cuenta te da. Desastre. Me voy a llevar esta muñeca también ahora. No, no, movete, mierda. Hay algo que se te está moviendo en el perfil del ojo todo el día y ahora está quieto. Yo voy a tratar de llevarme las muñecas afuera. Cuando la vieja no esté mirando. Rajai. Tu one job, revisar las cámaras de seguridad. Nadie se da cuenta. No tengo suficientes pistas, todavía no estoy preparado. Eso es lo que no entiendo, ¿qué hace la muñeca esta? ¿Las puedo combinar? No. ¿Las puedo guardar en el maletín? Tampoco. Por lo menos espero que se vaya de ahí porque... O sea, me acaba de contratar para limpiar y ahora me va a entrar de afuera, ¿entendés? ¿Qué estaba haciendo? No, lo estudiando afuera un rato. Segundo. Voy a intentar chorearme la otra. Aunque no sepa que me estaría llevando las muñecas. Pero no importa. Hagámoslo.
Digo que. Esta sangre es mía. No va a ver. Supuestamente acá no puedo entrar, ¿no? No importa, me manda igual. Esa tarta es para la señorita Silvia Scarlett, ok. No sé quién es Silvia Scarlett, pero algo tengo que hacer con esa tarta. Le ponemos con el whisky. Que me escorte acá, que este rompebolas me dice que me vaya a trabajar. Tiene un cuchillo en la mano, ¿no? Sí. ¿Para este qué piso era? El 1. El 1 sí puedo estar ahí. Ah, no. No, no, es esta parte nomás. Quedó ahí como un stand-by, ¿no? Onda. Nunca baja el ático. Caramelo. Torta, sí, de una. Es como que. Espera. Rompí la torta, que estaba buenísima. Chau. Se me resbaló, no fue a propósito. Silvia se la zampa. Ay, ok, me choré la otra muñeca de paso. Bueno, no, algo le tengo que meter a la tarta. ¿Y puedo entrar acá? No. No debería estar aquí, dice. Ahí hay pila de otro caramelo. Ok, voy a. Espera que vaya para allá. Caramelo. Pila. ¿Qué es eso? No sé. Ahí está la music. Listo, salgamos. ¿Qué agarré? Una caja de fusible. Un fusible. A ver, ¿qué es lo que hacen con la tarta? Sí, estaba pensando lo del cuchillo, pero eso suena más a para matar a alguien. Ahí la lleva.
Tortas de nata. Lo que están hablando, por Dios. Sí, voy a probar con el cuchillo, pero porque están diciendo que se la van a zampar entera. Dijo que estaban en el ático, ¿no? Un problema, ya se quedó ahí. No, no me dejó. No sé si... A ver qué pasa si me quedo acá. ¿Por qué hice lo mismo? La tiré a la mierda y no. Ahora. ¡Qué verga había ahí! Bueno, parece que la onda era... ¡Hay una rata en la cocina! No, shit, no le puedo pegar así. ¡Pega el palazo a esa mierda! Esta sangre la estoy dejando yo, eso es lo más chistoso. Bueno, entonces ahora tengo dos latas de queroseno. Me marca como que tengo que escuchar algo más, pero no sé qué más quieren que escuche. Tiene pinta, a menos que le tire whisky, no sé. Subamos otra vez. Bueno, ya fue. Voy a guardar y me voy a tirar contra la reja. A ver qué dice. Really? Así nomás, me acerco al karateka ahí. Yo... Voy a hacer esto porque me cagué electrocutando ahí. Ninja que ninja. Creo que más que un ninja es un tipo con una katana.
cubo lleno de agua. La llave del dojo. ¿Será esta puerta? ¿Ve algo más? ¿Qué piso era este? Este piso... Tres. ¿Es el tres? Ahí va. Acá para la puerta, la llave de ahí. Pero yo ninja me va a ver, ¿o no? Ah, no. Harto estúpido. Coloco la llave en la mano para abrir la puerta. No, pues pará, no veo, no veo un choto. Yo no voy a tirar ahí sin ver una mierda. Pará. Bueno. Shit. Ok. Se va a duchar ese. ¿Me puedo hacer la boluda? Como que... Hola, estaba limpiando, me equivoqué fuerte. Soy nueva. Kim no me quita... Y podría montármelo, dijo. ¿Kim no es un nombre de mujer? Qué buena linterna. Ahora vamos a ver dónde mira está la piba. Esta botella, la que me echaría yo. Ah, es para acá, la puerta. La puta madre. Entonces no puedo ir para allá. Tengo que dar la vuelta así para buscar a la piba. Sin que me vean estos dos. Eso sí me acordaba, ¿eh? Cómo matar con sigilo y cómo arrastrar un cadáver. Esas opciones sí me las acordaba. Devuelve. No, ¿por qué caminó hasta ahí? Si hoy no hacía eso. Ah, cierto, sí hacía eso. El pedo me quedó en la esquina. Si encuentran un cadáver, arranca el escándalo. A ver, va más rápido ahora. Uy, así que va a tardar más tiempo. Bueno. Tengo otro arma. Tengo... Aquí podría llenar el cubo. Está lleno. ¿Qué es esto? Ah, vale. A ver si acá no me ve. No debería. Una camita. Ah, que hay como una puerta. ¿Está volviendo o no? ¿Mm? ¡Voy a apagarlo!
¿Qué echaría? Una vela. Sí, espera, pibe, pará. Una revista para adultos. Al lado del nene. Dios santo. Un poco too much. Bueno, de hecho, cuando arrancas el juego te dice que los desarrolladores y toda la bola no. No. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice la palabra? Como que no apoyan todo este tipo de violencia y eso. Alto por las dudas de que nos demanden, ¿no? Bueno, ahora hay que llevarnos al pibe. Que creo que me está siguiendo. Sí, muy bien. Quiero hacer pis. Aguántate, loco. De momento, hacer pis. Tengo que verlo. En el medio del coso. Ah, dale, pendejo. Dios mío. Esto es muy chistoso. ¿Y ahora qué? No puedo salir por el ascensor con el pibe, ¿o sí? Ah, sí, porque la vieja de abajo me dijo que lo busque a este pibe. Dimitri, ¿qué? ¿Qué dijo? Bueno, y la nena de la cámara era del tercer piso. Todavía no sé para qué son las muñecas. En la puerta electrificada. Una forma de cortar la electricidad, supongo, pero tengo una ametralladora. Cha. La caja de bala, querosén. Llave del almacén. ¿Qué almacén? ¿De eso, de lo de arriba? Mapa. Ok, ahora estamos acá con el ninja ciego y sordo. Y esta es la planta baja. Que acá también estaba en rojo, mira, y ahora no está la tipa. ¿Cómo podría ir ahí? A ver qué carajo es esto. Acá ya fui, por acá también.
otra vez son rojos. A ver. ¿Hay algo ahí que pueda hacer? Es esta puerta. Ah. Pensé que me había pegado como un... Se encontraba una llave. Una llave. Ah, listo. Ahora tengo acceso a ese ascensor. Que está acá, acá y acá. El quinto piso que no tiene ascensor. El otro. Sexto. ¿Y cuál era el piso donde me saqué el pibe? Ah, era este, me parece, el cuarto. Porque el tercero no puedo subir al cuarto porque hay una reja con candado. Y... Claro, está todo restringido, sí, está bien. Sí, es más o menos... Había dos habitaciones. Oh, acá había otra habitación, no la vi. Capaz haya algo ahí. O acá. En todo lugar no me metí. Bien. En principio, vamos a ver a dónde me lleva esto. Y... Voy a guardar. Me quedo muriendo. No me acuerdo si hice algo o no. Ah, bueno. La devora realmente. Vamos a tirarle whisky a ver si se mama y se cae tirada. Otra muñeca. ¿Qué pasó con la música? What the fuck? ¿Qué carajo es esto? Apaga la luz. O sea, literalmente me está dejando ir para allá, pero se ve todo. ¿Me llevo esto? ¿Te escucho? Yo río todo. Creo que están hablando de otra nena. Cambiar los ojos. No, no, una muñeca. Ok. ¿Y esto qué es? Este es el piso 5, ¿no? Hay una... Ah, eso sí puedo entrar hasta acá. ¿Qué es esto? Un caramelo. Claramente tengo que seguir escuchando. Lo malo del juego es que no se puede adelantar nada. Se tiene que volver a escuchar todo otra vez. ¡Ay! Ok. ¿Retrato de quién decía? De Silvia, Scarlett y Elisa. Ah, del actor que están hablando, del que maté yo. En la primera misión. ¿Qué vamos a hacer ahora con los niños? Ah, pienso llorar ante su tumba. Munición para la... Médico de las muñecas. Ay, dale, algo importante. ¿Arrancó otra vez?
De seguro ahí no me puedo meter. ¿Esto abre? Pensé que Petronelia, ¿quién era? Lechoncito. Bueno, debe ser la chica. Una tarjeta de visita. Otro abogado, el de abajo. Mira, chusmear acá. Las habitaciones me faltaron. A ver si hay algo más. A ver si hay algo más. Vuelve. Sí, pensé que se iba a bañar. Botella. Habitación sin nada. Listo. Entonces, no hay más nada en este piso. Rajemos. Acá, acá está. Cerrado. Andaba con Pancha por mi casa. Yo. Rajé justo. Hay que ponerle algo a la torta. Vamos a poner whisky. Regadero de sangre que dejé en la cocina. A ver, vamos a tirarle whisky a la torta. No se me ocurre otra manera. Siempre tuve una linterna, ¿sí? O sea que me va a ver acá. Los tortolitos. Palabra vieja. Llave del desván. ¿Qué es un desván? A ver, let's go. Es un montaplata, ya lo comí en lindas plantas, pero aquí no está. Si me la choreo así. Porque ahora la tengo en el inventario, o sea que. Pero. No, ¿dónde está? Acá. Pero no la puedo combinar. Whisky no la puedo meter. ¿Dónde está el cuchillo? Lo perdí. Acá. Tampoco. Pila, nada, nada.
No, no se me ocurre más nada. Con agua. Capaz. A ver, espera. Capaz pueda ir a dejar la torta a la mina. Y ahí ponerle lo que necesite ponerle. Pero por acá no. ¿Dónde está? Ahí. De seguro no la puedo soltar porque la tira. ¿What? ¿Eso fue un bug? ¿O está ahí? Sí, correcto. ¿Eso no es? Y veneno para ratas, ¿no habrá en algún lugar? Un farol con el cuchillo, lo equipo, pero no, no hace nada. No, fusible. Las llaves. Falta de trabajo, no, no tengo un veneno o algo. No tienen veneno para ratas. No, no me estaría dejando hacer nada con la tarta. Torta, tarta. Aquí no. Otro que quería ver yo acá. Había algo que yo quería hacer, ya que se había ido a la vieja. Ah, no, era ver acá. No. Olimpia. ¿Qué hay ahí? Algo vio. Lo que me estaba haciendo ese signo de gracia. Bueno, lo de la cámara de hoy. Ah, esto. Foto de la colección Silvia. Seis muñecas que revolucionaron el mundo de los juguetes. Rick Scarlett. ¿Ahí? Acá estamos. Este es el primero, ¿no? Sí. Esta es la cocina. Este es el baño, baño, baño. Por algo está rojo acá. Segundo piso. Es donde está. Se me olvidó. ¿Qué había en el segundo piso? El tercero es el del ninja ciego. Este es. Segundo piso, ¿no? ¿Dónde está el boludo ese que hace ejercicio?
Sí, ¿no? No. ¿Qué es esto? Ah, el del... Cierto, el del guardia de seguridad. Que se duerme. No está. Vamos a buscar veneno para rata. Hay una rata acá. Capaz en la cocina me falta bien. O sea que ella no está más entonces en el otro. Ah, espera. Espera, espera. ¿Y cómo me vio? Lo único que hice fue dejar la torta. Qué difícil es apretar el botón. Había algo ahí. Yo voy con la pistola. Tengo que pasar hacia allá. ¿Cómo? Y me voy a tirar ahí y voy a como me cagan a tiro. Lo que sí no sé qué es lo que vi acá. Vi a alguien ahí. Era el jurado que vi algo. Bueno, ya bueno, me voy a mandar así. Sí, me ven. Bueno, esa es la amiga. Bien, ya entendimos cómo ir. Me escondo por aquí. Espero que se vaya ya. Ya veo si la mato o qué hago. ¡Uy! Había un disco ahí. ¿Eh? ¿Va a venir o no? Está con un pibe. ¿Sola? Oh, están todos re locos acá. Es una muñeca de un pibe. Necesito que te salgas de ahí. ¿Viste eso? No viene. What the hell? Bueno. Un diario. Ay. I love skinning.
Juegan a huevo, mirá. ¿Cómo preparaba a los niños? Pila. ¿Tendré que llevar esa muñeca también? Parece un bug lo que pasó, porque ¿por qué una vez? Lo voy a matar. Okay. Era una nena. Cadáveres, son muy chistosos. Déjalo ahí. A ver, pío. Vamos. No hay nada más. Lo único que falta ahora es tratar de ver cómo chota vamos a entrar a la sala esa donde está electrificado. ¡Hola, apretada, mierda! Hablando de ascensores lentos. Ok, ahora hay que... ¿Cómo carajo paro lo de la...? Algo tiene que ver con el fusible este, ¿no? Y a todo esto en la cocina quedó la gorda esa que me perseguía. ¿No? Sí. ¡Shit! ¡Oh, oh! No sé qué me quiere hacer. Primero vamos a divertirnos un ratito, dijo una chica. Me quiere comer. Mi querida muñequita. Oh, ha vuelto. Voy a volver a ver las cámaras. A ver si se me ocurre algo más. Piso uno, pues sí, esa me la llevé. Ah, ¿qué onda? Son grabaciones.
hay algo. Esta planta baja. Ya quedan una llorando y otra muñeca. Esto lo va a faltar, piso 3. Puede ser que eso sea algo lo que está ahí en el suelo. Para que viejo vuelva y voy. Ahora la cocina me quedó inutilizada. Porque estoy como bloqueada por la chica. Que todavía no sé qué bien que me quiere hacer, pero... No limpies mierda, pero... Ah, es la cámara. Acá no veo más nada, ¿no? Tiene una... Es una imagen de... Así veo. ¡Dios! Una botella de champán. Una puerta sin abrir. ¿Cuál llave será? Almacén no. El desván no creo, tiene como un corazoncito. O esta, una llave. Era una llave. Carajo. La mierda. Hay de todo acá. ¿Por qué hizo eso? Ah, se volvió a dormir. Bueno. ¿Qué tipo dijo a la mierda? Voy a dormir acá. Qué viejo, me dejé romper la bola. Guardar las cosas que junté. Seguimos juntando cassettes. A las radios. Había una radio en la cocina, pero no puedo entrar más. Ha desaparecido la princesa Scarlett. Mayordomo de la familia llevó a la pequeña 8 años al circo mientras su padre asistía a una función en el ayuntamiento. Esta piba había sido secuestrada por el payaso. 13 años después de haber sido secuestrada, parece. Oh. ¿Qué es esto? El diario este ya lo conocíamos. Un somnífero. Bueno. Vamos a guardar. Había uno... No, pero es para qué, sí. Eso no. Y acá con whisky, tampoco.
Public Market Boys. Bien. El somnífero. Voy a ponerlo por acá porque si no lo voy a encontrar. Terrible cacho de inventario. Y si me acerco por la espalda del ninja y lo mato. Esa sería otra opción. Sí. ¿A dónde está el viejo? No lo vi. Ah, este ascensor no va al... al 1. No, tampoco se le pone el somnífero a la torta. Esa música. Había alguien que estaba acá. ¿Por qué otra vez volvió la música? Ah. Hello. Recién veo esto. ¿Dónde están los fusibles? Tenía un fusible en la mano y le saqué un fusible a la caja, básicamente, porque han cortado la luz y fui yo. Ah, claro. Buen punto. Con la palanca podré romper el candado, no creo. Voy a probar. Ah. Allá había otra escalera, no me acuerdo dónde llevaba. No, por acá no. No, pero voy a probar esto. Bien. ¿Y a qué piso quería ir? No me acuerdo. Ya me olvidé. Ah, el tercero acá. ¿Dónde está el ninja ciego? El problema es que ahora yo también voy a estar ciega. Cargar de carro de todo y tiene las muñecas que quiere, porque le pide al loco de Petronelli que le traiga niños. Pilas, la piba, otra muñeca. Por algún motivo me las estoy llevando todas. ¿Qué es eso? Ah, una cámara. Ahora voy a bajar por... Voy a pasar también por aquí. ¿Cómo era? Han saltado los fusibles. ¿Mm?
se podría ir directamente al ascensor del 3. Ah, bajemos por la escalera. Vamos, Lori, hay que ahorrar luz. ¡Apa! Este ascensor salta. Vení, piba. ¿Será la última esta? Venía el viejo ahí. Vamos. Visita no la última. No sé cuál va ahí. Quedan más niños por salvar. El piso 6 es el de la gorda, no, no es el 5. Ah, ¿cómo subo el 6? Ah, cámara. Ni cuenta, ve, que no había podido subir al 6. ¿Qué onda ese viejo? Me estaba preguntando si podía pasar eso. Hola, Frank. Wait a minute. Please. Esto es... ¿Esta será? No. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Mm? Oh, bueno. Ah, las muñecas. Vamos a usar esto porque se me gasta el coso. Sofía. Las tengo todas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, están todas. Me sirvió de algo robarme muñecas. Ese, Sofía. Un Y. Una L. Ah, decía, parece como que se acaba de faltar algo, dijo. Esa música es súper creepy. Cadáveres de niños vestidos de muñecas. La caja de madera. Ah, el pendiente de seguro. Y acá. ¡Ay, Dios! Yo te voy a llevar a casa, pero espera, me parece. El queroseno al final no lo usé para nada. La música está buena, juego. ¡Le pegué! ¡Me quedé!
que este era un caramelo, ¿qué onda? Si me la pillo a mí ese pedazo de mierda, te voy a reventar. ¿Dónde estamos? Ah, sí. Pobre piba, le di una patada. Una piña, la veo. Y no la fruta. Dios, viejo de mierda. Pero venga. Se me quedó en la puerta el pibe. Bueno, creo que ya sí. Y de hecho... Eso, estoy segura que es... Es de la, lo que tenía en el otro. No, me faltó un caramelo. Y maté a dos personas. Smith. You left a hell of a mess at Scarlet Tower. So much for being discreet, genius. The newspapers will be pero all over this like flies matar on acá roadkill. Porque te acercas de sigilo por atrás y no le clavas un cuchillo. ¿Cómo quieren que pase el nivel sin matar a nadie cuando es divertido?